Bueno, otra cosa es mantener bien el piso de los callejones. Fíjense que este tiene, acá hay una pequeña lluvia y ya se han formado charcos. Está cavado. Lo ideal es que se abovede, que sea convexo, no cóncavo. ¿Qué pasa? El vacuno, como ya vamos a ir viendo, tiene muy mala visión, la vista es muy mala, enfoca muy mal y le asustan todas las cosas que brillan, chapas, latas. En este caso charcos. Entonces fíjense cómo acá un grupo de animales está siendo conducido, el operario está en esta posición donde se tomó la fotografía. Fíjense cómo van esquivando los charcos, les pasan por el costado. ¿Por qué? No es porque no conozcan el agua, sino porque tienen mucho miedo a las superficies brillantes. Y otro problema que tienen en la vista es que enfocan muy mal, les cuesta a veces varios segundos enfocar el objeto que tienen al frente a medida que van avanzando. Entonces, es por eso que no hay que avanzar, hay que hacerla avanzar a su velocidad natural, que es lento, que vamos a ver que es 2, 3 kilómetros por hora, porque es la velocidad donde ellos pueden ir enfocando los objetos que tienen adelante y van, una vez que lo enfocan y ven que no le va a causar peligro, siguen avanzando. Pero si empiezan a dudar, los animales empiezan a recular y vuelven, y ahí es donde se nos genera mucho, mucho lío a la hora de mover animales. Entonces, por eso tienen que ser conducidos de manera despacio. Pero en este caso, esto tiene que estar abovedado y no tiene que estar en esta. Fíjense que acá hay lugares secos, inclusive acá hay una pequeña lluvia y ya se han formado charcos. El bovino desconfía mucho de esa superficie brillante, tiene miedo porque no sabe qué hay abajo, no sabe la profundidad y no sabe si hay elementos cortantes, por ejemplo, para sus patas. Entonces es esquiva. Entonces hay que tratar de mantener bien todo lo que son las instalaciones de trabajo. Fíjense esta sala de ordeño, por ejemplo. Otro también un riesgo que ellos sienten, que la vaca siente muchísimo, la vaca, el vacuno, tiene mucho miedo a resbalarse y a caerse. Mucho miedo. Imagínense que una vaca esta de tambo pesa 500 kilos, 600 kilos, y una vaca de carne 400 kilos o más. Entonces, tienen mucho miedo cuando están pisando superficies resbaladizas. Acá muy bien, esta sala de ordeño por una cuestión de higiene y se ha hecho, digamos, con piso de cemento, el lugar donde van a circular las vacas, ahí en la sala, acá está el operario en la fosa, pero es muy resbaladizo. Entonces, acuérdense que después de cada ordeño hay que lavar toda la sala, higienizarla. Pero bueno, por eso se hace así, pero hay que tratar de hacerlo un poco más rugoso, porque el animal siente muchísimo miedo de resbalarse y a caerse. Entonces, esto es una superficie lisa y además mojada. Entonces, la pezuña, que es como si fuera un hueso, es una superficie muy lisa, el animal va pisando y tiene mucho miedo de resbalarse y caerse. Fíjense en este tambo, por ejemplo. Este tambo estaba en una zona que sufría peligro de inundaciones en época de lluvias. Entonces se hizo la sala del corral anteordeño, se ha hecho en una posición sobreelevada. Pero también, no por una cuestión de negligencia, sino de mala voluntad, sino por ignorancia, se hacen estas rampas de subida, y también tienen que tener la rampa de bajada, que la vamos a ver, pero con demasiada pendiente. También aquí el bovino tiene muchísimo miedo, es como si estuviera escalando. Y no están acostumbrados a eso ni están preparados para eso. Entonces acá ya está sufriendo estrés al subir, estrés calórico por miedo a resbalarse y a caerse ahí, ¿verdad? Porque además va enfocando mal, acuérdense eso, le cuesta mucho ir enfocando lo que tiene por delante. Estrés calórico en el caso de que pase los 25 grados de temperatura, pues este corral de encierro no tiene sombra. Y esta era fíjense, la rampa de bajada, de salida. Si se fijan bien, la posición de esta vaca está como vieron que los caballos cuando van bajando de la sierra o de la montaña que van despacio. Bueno, esta vaca está sufriendo estrés al bajar al ser ordeñada y bajar por la rampa de salida, y uno lo nota en la posición. Y tiene, acordemos otra cosa, por eso lo mismo, 600 veces tiene que pasar por acá, a la mañana y a la tarde durante 300 días seguidos. Entonces, vamos a ir viendo que el estrés no es producido por un solo factor, normalmente es una sumatoria de factores. Normalmente los productores lecheros tenían siempre, históricamente, han tenido el concepto del estrés calórico. Pero el estrés calórico, ¿por qué? Porque una vaca lechera que sufre estrés calórico,
la productividad de leche al día siguiente o a los 2 días o 3 días como mucho se viene abajo. Entonces le afecta directamente el bolsillo. Entonces se daba cuenta que le bajaba la productividad individual y obviamente de todo el rodeo. Pero esto también está afectando la productividad. Y muchas otras cosas que ya vamos a ir viendo. Entonces no es solamente, es más, ya está comprobado que si esta vaca está preñada y sufre, por ejemplo, de estrés calórico, ya la formación del feto, si llega a ser una hembra y futura vaca del plantel, ya va a estar afectada su producción de leche como futura vaca lechera. Eso pues ya se ha decodificado todo el genoma del bovino y ya se están haciendo estudios con unos avances muy, muy, muy ricos en cuanto a lo que es las conclusiones que se están sacando. Otra cosa, vacuno de carne, de leche, cerdo, lo que fuera, pero no podemos tener bebederos sucios. A cualquiera de nosotros nos gustaría tomar agua limpia y fresca. Siempre tiene que estar el agua limpia y fresca. Entonces, no cuesta nada, ya vamos a ver al final que no es cuestión de dinero, sino que es una cuestión de actitud nuestra como técnicos, profesionales, como dueños de campo, como asesores, y las indicaciones que le demos al personal. Es una cuestión más de actitud, esto de tratar de impedir pérdidas, ¿sí? Y de impedir que la rentabilidad de los sistemas se nos vengan abajo. No podemos tener bebederos con el agua llena de algas. Esto se forma cuando el agua está estancada y está al raso del sol. Entonces, es inevitable que se formen, que proliferen microorganismos, que se formen microalgas o algas de este tipo. ¿A quién le gustaría tomar agua de este bebedero? A nadie. En cambio, en situaciones de urgencia o emergencia como la anterior, a lo mejor nos animamos. La vaca tiene que tener agua fresca y agua limpia y en abundancia. Esta foto fue tomada en un tambo, fíjense usted qué casualidad. Estos se llaman tambos, estos se llaman tanques bebederos. Es decir, no son piletas, sino que directamente el vacuno tiene acceso al agua. Yo cuando saqué esta foto le digo, esta vaca es poco inteligente, está tomando agua caliente, estancada, fíjense por la presencia de algas que ya tiene el tanque bebedero, y esta vaca, agua fresca directamente de la entrada del flotante. ¿Ven? Acá está funcionando mal el flotante, hay una tala de descarga, bueno, y la entrada de agua fresca que viene de la perforación o del pozo es agua fresca y limpia. Fíjense cómo el animal busca de por sí, obviamente cabe un solo animal acá, esta vaca eligió lo mejor. Entonces, esto muchas veces es normal que encontremos en los campos los grandes depósitos, que son los tanques australianos donde tenemos que almacenar agua. Es normal, hay veces que los encontramos en estas condiciones. No hay que poner jamás arboledas cerca de los tanques australianos porque lo que estamos favoreciendo es la contaminación del agua y el crecimiento de algas y toda la sociedad que van viendo ahí en este momento. Entonces, cada 2 o 3 años, fíjense la plantación que hay ahí alrededor del tanque australiano. Es inevitable que con los vientos de norte y sur, que son los característicos de nuestro país, es inevitable que se ensucien. Entonces, esa agua pasa a los bebederos. Entonces, cada 2 o 3 años hay que limpiar estos tanques. Para evitar esto, ¿qué es lo ideal? No poner vegetación cerca nunca. Bueno, otro tema, el tema de los alambrados. Vamos a ver que los vacunos en general no ven bien, no ven por una cuestión de la forma que tiene la pupila. No alcanzan a ver bien las líneas horizontales, sí las verticales, como pueden ser los postes, por ejemplo, o varillas gruesas, pero no las líneas horizontales. Entonces, hay que ver muy bien el tema del mantenimiento de los alambrados. En este caso hay un peligro, y más el alambre de púa que en realidad no sirve, y muchas veces no sirve porque el animal no lo ve directamente. El alambre de púa se inventó en Estados Unidos en la década de 1880, se empezó a difundir por el mundo, pero en realidad no tiene mucho sentido, y menos aún en los corrales. Lo único que logramos es lastimar animales, gastar en medicamentos. Animal que se encaja en un alambre de púa se pone nervioso, ya empiezan los problemas, rompen, se salen a la calle. Es preferible varios hilos de alambre liso y no esto que estamos viendo acá. Para eso hay que hacer esto, tener buenos alambrados
y limpios. ¿Y para qué limpios? De maleza. Para que el vacuno pueda ver dónde está el límite, hasta donde puede llegar. Ahí es muy difícil que un animal salte y se vaya a otra parcela, a otro lote. Dificilísimo. O prácticamente yo le diría imposible. Salvo que se estén peleando y estén corriendo, peleándose entre ellos y tengan que huir un animal. Es el único caso donde, realmente se tentaría saltar. O que estemos llevando a una velocidad, arreando una tropa a una velocidad mayor a la que corresponde. Si nosotros le marcamos el límite al animal y él lo puede visualizar con esa vista mala que tiene, el animal no se va a pasar nunca de ahí. El tema de los comederos. Acá fíjense también. Acá hay pérdida por varios puntos de vista. Esta foto fue tomada en una cabaña, inclusive. Entonces, acá ahí tenemos estos comederos de lona, que son, bueno, una posibilidad, la más barata que hay, como comedero. Muchas veces se lo ponen en forma temporaria, pero hay que mantenerlos alambrados, porque acá, si ven estos hilos que están acá abajo, están rotos. Entonces, acá tenemos un mal llenado del comedero con excesiva comida, porque el animal siempre trata de seleccionar lo mejor cuando va comiendo, como nos pasa a nosotros cuando estamos en una mesa, vamos buscando lo que más nos gusta. Fíjense la cantidad de comida que hay acá afuera del comedero. Eso es plata tirada. Entonces, dinero perdido por el lado de comida que ahora se va a secar, ese silo picado se va a secar, se pierde. Y por otro lado, al no estar disponible para los animales no van a tener la ganancia de peso diaria que deberían tener. Así que tenemos pérdidas de varios puntos de vista, no de uno. Acá ha habido, son todas fotos de campos diferentes las que vamos viviendo, así que esto no es echar la culpa a nadie, sino que para que veamos cuál es la realidad de lo que nos estamos encontrando y qué cosas hay que aprender a subsanar en los campos y corregir. Comederos rotos. Acá hay un doble problema. Aquí, una, el comedero roto, es decir, hay pérdida de comida, y otra, un llenado excesivo por parte del operario cuando ha pasado con el tractor y el mixer, un llenado excesivo de los comederos. Acá es inevitable que el animal, cuando vaya seleccionando la comida, fíjense, cae afuera, y eso también volvemos a lo mismo, es comida que se pierde, dinero que se pierde. Multipliquen eso. Cuando tenemos cientos de metros de comedero, cuando tenemos miles de animales comiendo, y cuando son muchos meses, o mejor de un ciclo de engorde, y nos asombraríamos la cantidad de plata que se está perdiendo. Acá también, acá ha quedado comida el día anterior, y esta foto la tomé cuando pasó el mixer, lleno, ahí tienen comida así, lo fresco, allá arriba, también llenado excesivo, los animales con el morro van seleccionando lo que más les gusta, si hay mezcla de silo y grano, y obviamente van tirando parte de la comida afuera. Esto es un pequeño lote de ternero de destete que estaba en un campo, un poco comedero, pero todo eso va sumando a la pérdida de rentabilidad que tenemos. Comida tirada, plata perdida, más la comida esa que no va a estar disponible para los animales, por lo tanto, no van a tener la ganancia de peso que deseamos. Un error muy común también es calcular mal el frente de comedero, es decir, el espacio del comedero que necesitamos para cada cabeza alojada. Esto en toda especie, esto es una especie social, que se mueve en grupos también, que tienen relaciones sociales. En toda especie hay animales dominantes y dominados. Cuando pasa el mixer, por ejemplo en un feedlot, se da de comer dos veces al día. Pasa el mixer, ¿quiénes son los animales que comen? Los que encuentran lugar, los que tienen espacio. Y si el espacio está restringido y está mal calculado, los que se van a acercar primero y van a comer bien son los animales dominantes del grupo. Los dominados, que son estos que ven allá atrás, que están señalados con flechas rojas, son animales que van a esperar. Y hasta que no se vayan estos que están acá en el comedero, aquellos no se van a acercar, pues son los dominados del grupo. Entonces, vamos a ver que lo ideal, cuando los terneros, por ejemplo, son muy chiquitos y por ejemplo, se incorporan a un sistema intensivo, tenemos que asignarle aproximadamente unos 20-30 centímetros de comedero por cabeza que tengamos alojada ahí en la explotación. Cuando el animal es adulto, hay que asignarle unos 60 centímetros. Y esto es porque es lo mismo que nosotros nos pongamos alrededor de una mesa. Si somos 6 personas en una mesa y cabemos los 6, entramos los 6, lo comeremos los 6, a discreción, lo que querramos.
Pero si somos 100 personas alrededor de la misma mesa, van a comer los que primero lleguen alrededor de la mesa, ¿verdad? O digamos, alguno en cara dura, llamémosle. Nada más. El resto no va a poder comer hasta que no se desocupe la mesa. Entonces, imagínense aquellos animales que están detrás. Cuando estos que están acá se hayan saciado y se vayan, ¿qué van a encontrar? O no encuentran nada de comida, porque estos ya directamente limpiaron el comedero, o la otra, encuentran la comida de peor calidad.